apenas este viernes cuando Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, negó intenciones de negociar con Sebastián Jurado por su supuesta situación contractual. Sin embargo, el jugador es libre tras la desafiliación de Veracruz y analiza su futuro con los clubes que pretenden sus servicios. Uno de ellos es La Máquina, quien ya piensa en el cambio generacional en la portería. Si bien el mismo Billy señaló que Jesús Corona seguirá para el Clausura 2020, su renovación sigue en el limbo toda vez que no hay un acuerdo entre jugador y directiva, que quiere darle un tiempo menor de contrato. Es así que Sebastián es del total agrado de los cementeros, además de que ya habían tenido acercamientos. El seleccionado sub-22 analiza las opciones para buscar un acuerdo que le beneficie en su carrera, con la que apunta a convertirse en uno de los mejores guardametas mexicanos de la nueva camada.